bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Andrés Martínez del equipo Santiago FC. Mi querido Andrés, clasifican a los cuartos de final. Un partido muy duro contra el equipo de PDD. Claro, claro que sí, Fred. Hoy creo que los partidos en estas instancias son demasiado difíciles, no hay rivales fáciles. Le decimos en el transcurso de la semana a los jugadores, no nos confiemos con confianza, pero nunca ir confiado en los partidos. Creo que fue un lindo partido con PDD, fuimos los justos ganadores, pero bueno, la lotería de los penales, fuimos los más acertados. Andrés, no solamente es que eres un gran jugador, sino que aparte eres el dirigente del equipo. Cuéntanos un poquito tu acción dentro del mismo. Bueno, realmente es difícil ser dirigente. O sea, la verdad me le saco el sombrero a muchos que tratan de hacer la labor de dirigencia, porque es de ir a ver a los jugadores, programarlos, llamar, pelearse a veces con la esposa, con los hijos, darle tiempo a veces a parte de esto, que también son tu familia, porque cada uno de los que están aquí realmente vienen por amor al deporte y porque son amigos míos de mucho más tiempo, Fred. Entonces, es muy difícil a veces reunir a todos, pero bueno, en fin, estamos aquí completos y queremos y vamos a dar batalla en este campeonato. ¿Un saludo para alguien? Sí, claro que sí, para mi esposa y mis dos hijos, Pablo y Gabriel, que me están viendo ahorita mismo. Muy bien, él fue la figura Gatorade del partido.